Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 9 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable Colegiada con Servicios Municipales. Siendo las 1:46 del día 11 de julio del 2023, damos por iniciados los trabajos de la comisión. Por lo tanto, solicito a mi compañero, el regidor Mario, nos ayude con la lista de asistencia. Con gusto, presidenta Beatriz. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Le comento que somos 6 de 8 ediles, por lo tanto tenemos quórum. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Por lo tanto, se propone a regirla el siguiente orden del día. Con gusto. Solicito a mi compañero nos dé lectura al orden del día. Con gusto. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el 1 de junio del presente año mediante el acuerdo número 682-2021-2024, donde se autorizó turnar a las comisiones edilicias de desarrollo sustentable y servicios públicos municipales el acuerdo legislativo número 1409-LX3-23, a través del cual se formula un respeto exhorto para que se intensifiquen las campañas de reforestación. Como punto número 4, mediante el oficio número 35-JEIMA-INTERNO-23, suscrito por el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de Ecología y Medio Ambiente, informa sobre el diagnóstico técnico del vertedero municipal. Como punto número 5, turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día 4 de abril del presente año, mediante el acuerdo número 602-2021-2024, donde se autorizó turnar a las comisiones edilicias de servicios públicos municipales y desarrollo sustentable el acuerdo legislativo número 1327-LX3-23, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realicen campañas de difusión, promoción y vigilancia en torno al manejo integral de los residuos, con énfasis en la norma estatal ambiental NAE-CEMADET-010-2019, relativa al manejo de bolsas y popotes de plástico desechables de solo un uso. Como punto número 6, puntos varios, y como punto número 7, clausura. ¿Es cuanto, presidente? Muchas gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Doy la bienvenida al ingeniero René Ramos, que nos acompaña en este día para tomar todos estos exhortos y que nos ayude a llevarlos a cabo. Bienvenido. Gracias. Siguiente punto. Con gusto. Punto número 3. Turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el 1 de junio del presente año, mediante el acuerdo número 689-2021-2024, donde se autorizó turnar a las comisiones edilicias de desarrollo sustentable y servicios públicos municipales el acuerdo legislativo número 1409-LX3-23, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se intensifiquen las campañas de reforestación. ¿Es cuánto? Bueno, este exhorto va dirigido a la Dependencia de Ecología y Medio Ambiente para que, en colaboración con la Dependencia de Ordenamiento Territorial, puedan evitar que se detonen las islas de calor. A raíz de este tiempo que acabamos de pasar con unas altas temperaturas, es que se está promoviendo esto, que haya reforestación
constante, continua, no que se hagan campañas o lo que la dependencia mejor considere para llevar a cabo estos trabajos. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo o quieren, adelante. Buenas tardes, compañeros. Yo nada más para el tema de la reforestación, yo les pido que sea reforestación, pero el reforestar no es poner un árbol, es darle seguimiento durante los próximos 3 años, porque si no, pues nada más los estamos matando. Que sea una reforestación realmente a conciencia y en lugares que este trabajo obviamente es del gobierno y de los ciudadanos, donde el gobierno lleguemos con los ciudadanos y ellos también se comprometan y nosotros como gobierno hagamos la otra parte que nos toca y que sea realmente una reforestación, pero congruente, porque el estar poniendo árboles, a mí me ha tocado durante muchos años ver cómo van y reforestan algunos parques y es muy triste llegar y ver que un árbol es el que está vivo. Hay que concientizar a la gente. Creo que hoy vivimos uno de los veranos más calurosos, no aguantábamos estar en las calles, entonces es hora de sí plantarlo, pero que sea consciente, una reforestación consciente, es lo único que quiero pedir y ver dónde se van a plantar para pues que sí lleguen a su vida adulta los árboles. Si es están cuanto. De acuerdo, me gustaría darle el uso de la voz al ingeniero para que nos explique si actualmente se está llevando a cabo alguna campaña o algo que nos quiera abonar. También, o si tiene algún plan en el que se pueda trabajar. Sí, rápidamente, la semana pasada ya se están rehabilitando tres parques en Santa Teresita. Eso fue un poco a petición de los ciudadanos que hicieron ya un oficio. Entonces se priorizaron esas tres parques. La semana pasada, este domingo pasado, se reforestó una parte del núcleo de la feria. Se hicieron cajetes para preparar una plantación frente a Cristo Rey. Hay una área de donación ahí para hacer una plantación. El día de ayer en el Parque del Peregrino se prepararon también cajetes para hacer la plantación. Estamos ahorita un poquito en pauta para el tema de que no vaya a haber una obra específica en el Parque del Peregrino, pero ya se señalizó el día de ayer. El doctor Rafa Franco, que lo vi también, nos ayudó con una plantación el día de ayer en el Parque del Colonial, a través de lo que es Comarcas Francesas. Entonces, y el próximo domingo, estamos enfocando a Tabachines, un parque también medio abandonado, para hacer reemplazos. Ese es un punto. Y estamos enfocando a lo que le llamamos reservorios genéticos. O sea, estamos plantando con especies nativas de la región, especies mexicanas, y nada más comentarles, los árboles que no estamos plantando ahorita son los pinos, por ejemplo, que son especies un poco más lentas, y estamos viendo desde hace tiempo que están sufriendo lo que se le llama estrés fisiológico. Muchos pinos se están muriendo solos, pero es como, siempre lo comento así, es como si lleváramos pinos a plantar a la costa. Nunca se van a dar. Entonces está sucediendo un poquito ese tipo de, digamos, de oleadas de calor, están afectando ese tipo de especies. Entonces estamos dando ese tipo de giro también, como les comentaba, para especies más adaptadas a la zona, como el tepeguaje, guaje, el tabachín mexicano, que son especies nativas de la zona, que son especies más adaptadas y un poquito más rápidas que las que les acabo de comentar, que estamos relegando un poquito lo que es la jacaranda. El eucalipto propiamente ya no lo estamos produciendo en el vivero, porque es una especie invasiva. La jacaranda también se considera una especie invasiva, pero puede ser adaptada a las condiciones de la zona, porque ya se tiene aquí. Y esa es la dinámica que tenemos también en Capilla de Guadalupe. Se hizo una plantación en la calle de Goyal. También hay un muchacho allá que también en un corredor cerca de los sauces también se están haciendo plantaciones lineales en este caso. Pero este que les comento sale a colación de los comento rápidamente.
hace 20 años contacté a un biólogo de la UNAM que nunca conocí, pero él me comentaba que teníamos que enfocar áreas que pudiéramos controlar, como las áreas de donación, que tuvieran un cierto control sobre ellas, en cierto modo, para poder en esos lugares generar, digamos, jardines botánicos, donde pudiéramos proteger el ADN de esas especies. Entonces, en aquel tiempo se declaró un área protegida de 58 hectáreas hacia San Bartolo. Sí. En el 2001 sí. Se declaró áreas protegidas a Cerro Gordo, Cerro del Picacho, Cerro del Maguey, pero hay que como afinar los criterios de límites para poder establecer planes de manejo. Pero más o menos es el contexto que les voy a comentar. Bueno, muchas gracias. También yo vi una publicación en la página del ayuntamiento que están llevando a cabo una donación en el vivero municipal, una donación de árboles. Que me hace ya, perdón. Okay. Sí, y se tiene por la campaña de donación hay como cerca de 42 mil árboles producidos en el vivero y están siendo donados a las delegaciones, a la ciudadanía en general, pero lo que a mí me llama la atención es que también, bueno, entre otras cosas, porque creo que los hemos mitificado un poco a los agaveros. Hay varios agaveros, por decirlo así, que han llegado. Yo siento que algunos como un poco preocupados, porque dicen, tengo agave, pero tengo un ranchito donde voy a plantar. También están algunas empresas como Danone, también con sus ganaderos, se están acercando para hacer ese tipo de apoyos, de no masificar, pero sí redirigir criterios de restauración un poquito más específicos para ese tipo de empresas. Hay varias que están llegando. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otro comentario? A ver, adelante, regidor. Sí, gracias, presidenta. Yo quisiera comentar referente a lo que le dijo ahorita de los agaveros. Yo veo, cuando viene de la autopista de Guadalajara hacia Tepatitlán, casi llegando a la caseta, hay algunos ranchos que tienen agave y tienen, a la vez, está combinado con otros árboles, no sé, creo que son aguacates. Y aparte, alrededor de los predios está todo plantado, o sea, tienen árboles que plantaron ya hace algunos años. No sé si se pudiera hacer un programa, tú, René, o se pudiera incluso llegar hasta alguna norma, algún reglamento o algo, para que quien plante agave, también, cuando menos la periferia de los predios, esté obligado a plantar árboles, ya sea, no sé, de alguna especie que se soporte una especie adecuada. No sé si pudiera ser posible, a lo mejor mientras si no se puede obligar o promover que se haga esta práctica, ¿verdad? Porque a través de los últimos años, pues las plantaciones de agave están pululando por todo el municipio, ¿verdad? Entonces, no sé si a través de las empresas, que las empresas tequileras son muy rentables, los agaves tienen ahorita una capacidad económica grandísima, pues ver la manera de que, si no pueden resarcir de alguna manera el daño al medio ambiente, pues cuando menos lo mitiguen un poco, ¿verdad? Entonces, pues es parte yo de los exhortaría, parte, no sé, René, y ver de qué manera podemos colaborar todos como ayuntamiento y como gobierno municipal para que se dé esta situación. Vimos ahí en las redes sociales, en Facebook, que todo el mundo, ahora que hizo muchísimo calor, pues como que tomó conciencia, decíamos, una persona, un árbol, como que hizo... Todo contra los agaveros. Pero hay que ver la manera de crear las condiciones para que se dé. Ahorita, aprovechando, es una oportunidad, de que todos padecimos las altas temperaturas, ver la manera de, en este temporal, no sé si sea lo más propicio ahora que es el temporal, pues que se planten la mayor cantidad de árboles y, como dijo Yuri, pues que no solamente se planten, sino que cada persona nos comprometamos a darle seguimiento a su desarrollo, su mantención y su crecimiento en los próximos años para que lleguen esos árboles a ser. Sí, que lleguen a ser. Entonces, no sé si pudiéramos hacer algo y yo me ofrezco para hacer lo que es necesario
para que se lleve a cabo. Es cuanto. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, para dar seguimiento con este exhorto, pues vamos a mandarlo a la Dependencia de Ecología y Medio Ambiente, si están de acuerdo, y que el jefe vea la posibilidad de modificar el reglamento si en dado caso no está estipulado nada para los agaveros, y que se tome en cuenta a la Dependencia de Ordenamiento Territorial para que se vean los terrenos que se están construyendo y están derribando tanto árbol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estamos de acuerdo, favor de levantar la mano. Continuamos. Siguiente punto, por favor. Como punto número 5 tenemos turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el 4 de abril del presente año mediante el acuerdo número 602-2021-2024, donde se autorizó turnar a las comisiones edilicias de Servicios Públicos Municipales y Desarrollo Sustentable el acuerdo legislativo número 1327 LX3/23, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realicen campañas de difusión, promoción y vigilancia en torno al manejo integral de residuos, con énfasis en la norma estatal ambiental NAE CEMADET 010/2019, relativa con el manejo de bolsas y popotes de plástico desechables de un solo uso. Es cuanto. Muchas gracias. Le cedo la palabra al regidor Arturo para este punto. Sí, muchas gracias, presidenta. Pues sí, comentar de también solicitar al área de ecología del municipio, a través de esta comisión, para pues darle seguimiento al exhorto del Congreso del Estado. Sabemos que aquí en el municipio sí hay algunas fábricas de bolsas, y no se ve la manera de poder primero darle difusión a la norma estatal ambiental, que al parecer ha tenido muy poca difusión, no es muy poco conocida, y pues ver lo que podemos hacer nosotros como municipio para que se le dé seguimiento a la aplicación de esta norma. No sé si nos pudiera hacer el favor el ingeniero René Ramos Villarreal, jefe de Ecología y Medio Ambiente, si nos pudiera abundar sobre el tema. Sí, perdón. ¿Alguien tiene alguna? Perdón, hay que darle el uso de la voz a René. Estaba acomodando el punto aquí con el regidor. Adelante, por favor, ingeniero. Sí, nada más comentar, hace más o menos un mes nos llegó solicitud de información a través de transparencia de la norma, y sí, efectivamente está poco conocida y poco difundida, incluso a nivel de toda la región de Los Altos, por las reuniones que se tienen con energías, es una norma poco conocida y poco difundida. Entonces siento que hay un tema de enlace con la CEMADE, que no nos ha llegado, por ejemplo, una información directa de la norma, como para que la difundamos, salvo este exhorto, ¿no? Entonces estaríamos estableciendo por las estrategias de divulgación en las áreas en las que tengamos competencia, y seguramente a través también de la GIAS, que es la parte que nos apoya mucho en ese tipo de divulgación, pero la estaríamos retomando también para eso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el ingeniero? ¿No? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el... Perdón,
si están de acuerdo en que el punto se tome, se turne a la dependencia de Ecología y Medio Ambiente, favor de levantar la mano. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto. Mediante el oficio número 35, diagonal, Geima, guión interno, diagonal 23, suscrito por el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de Ecología y Medio Ambiente, informa sobre el diagnóstico del vertedero municipal. ¿Es cuánto? Bueno, pues este es totalmente de René. Y este es sobre lo del el plan de abandono o cierre total del vertedero. Es un trabajo que realmente tenemos ya buen tiempo con este problema. Aquí me gustaría que René sí tomara la voz y nos diera si él ya tiene un análisis, si él tiene alguna consideración al respecto. Y si alguien tiene alguna opinión, igual. Si me permiten, primero damos el uso de la voz a René y de ahí partimos. Sí, adelante. Muy bien, gracias. Bien, en el mes de abril se hizo llegar un informe de diagnóstico del manejo del vertedero, que ya, si no me equivoco, anda por los 25 años. Más o menos en el año 97-98 es ese tiempo que tiene de operación en el actual lugar. 97. Con Ramón, más o menos aquel tiempo. Año de Chacho. Más o menos. La norma 083 establece cuáles son los criterios de cumplimiento de manejo de un vertedero. O también le llamamos sitio de disposición final. Entonces, se hicieron tres visitas a lo largo de febrero para acá, con Alfredo, todas ellas, para hacer un diagnóstico. Pero también en el 2016 ya hubo un diagnóstico por parte de unos consultores especializados que contrató a la GIAS en el 2016. Ese diagnóstico de 2016 a 2023 prácticamente es el mismo. No hay mucho cambio, prácticamente el vertedero sigue con sus detalles de manejo y se los voy a nombrar muy rápidamente, si me permiten. La norma establece cierta infraestructura que debe tener un vertedero. Entonces, por ejemplo, debe tener extracción y captación de biogás. En el diagnóstico se dice no cumple. El vertedero no cumple con ese criterio. Debe tener drenaje pluvial para que las aguas de lluvia no se metan al vertedero. Tiene que tener canaletas de desvío. No cumple. Debe tener un área de emergencia para cuando haya algún detalle que no se pueda ingresar residuos sólidos, debe tener un área de emergencia, temporal. No cumple. Otro que sí cumple afortunadamente es parcialmente, es si en el vertedero hay residuos peligrosos, lodos y aceites. Sí se tienen residuos de este tipo dispersos en el vertedero, sí los hay, están dispersos pero sí los hay. Entonces es un cumplimiento parcial. Luego la norma establece también revisión documental. Bien, uno de ellos es si se tiene manual de operación, no cumple. Control de registro de entradas de residuos, cumple, si hay el registro. Informe de actividades, no cumple. Programa de monitoreo, no cumple. Monitoreo de biogás, no cumple. Monitoreo de lixiviados, se cumple parcialmente. Lo que estoy aquí citando está acompañado de ese documento del 2016, básicamente se mantiene igual. Monitoreo de acuíferos, no se cumple. Separación de residuos sólidos urbanos, cumple de manera parcial porque no hay pepena en el sitio. La norma establece que no debe haber pepena en el sitio y si la hay debe ser controlada, pero no la hay, entonces sí se cumple. Y las conclusiones al respecto, se lo voy a leer rápidamente.
dice, el sitio de disposición final de Tepatitlán cumple con los criterios de ubicación de la norma, es decir, sí cumple por las distancias. No está cerca de un aeropuerto, no está cerca de humedales de importancia internacional o nacional. No, está fuera de áreas naturales protegidas, cumple por ese, son criterios, ¿no? Sin embargo, carece de obras de protección ambiental como son la impermeabilización de celdas, canales de control para los escurrimientos pluviales y falta de cubierta completa sobre las áreas de recepción de residuos, lo que ocasiona que se generen lixiviados en exceso y se puedan producir derrames de los mismos. En la visita de campo, la cobertura de los residuos era de aproximadamente el 85% sobre el frente de trabajo activo. Es necesario contar con material de cobertura, ya que el total del área de la celda se encuentra a la intemperie, lo que representa un factor de contaminación de los predios aledaños y una alta generación de lixiviados en tiempos de lluvia. Básicamente, pues es el diagnóstico de que sí se ocupa un plan de acción y cumplimiento paulatino. No es complicado el cumplimiento, pero sí se ocupa recursos. Hacer, por ejemplo, una zanja de desvío, bastaría con una maquinaria para hacer las zanjas para que no se introduzcan aguas pluviales superficiales sobre las celdas, ¿no? No es complicado. Y también lo que es el rebombeo de los lixiviados, los canales de control, ahí están, pero tienen que ser rehabilitados. Y hay una área que se considera de riesgo pegada a la parte oeste del vertedero, que está a punto de colapsar porque le falta estabilización de los taludes. Entonces, la otra vez platicaba con el arquitecto Paul, que ya tiene un diagnóstico topográfico del sitio y qué es lo que se requiere hacer para estabilizar el lugar también. También platicaba con la regidora Beatriz que una vez que se cierre cualquier vertedero tiene que pasar por lo menos 20 años de monitoreo continuo de ese vertedero, el que sea, porque sigue activo, o sea, todavía no se neutralizan los residuos o la masa de la basura que está en el lugar. Entonces el diagnóstico, como pueden ver, pues no ha cambiado en los últimos años, prácticamente se mantiene igual, ¿sí? Pero siento yo que aparte de la planificación, sí se ocupa inyección de recursos para que paulatinamente vaya escalando el lugar hasta el cumplimiento de la norma. Me comentaba también René que por cada hectárea se necesita una chimenea, bueno, así se les llama. Entonces hay que perforar para que salgan todos esos olores, el biogás, y no se tienen. Entonces aquí estamos con una bomba de tiempo, si se puede decir así, porque si eso no tiene la respiración que necesita, pues estamos en un grave peligro. Aquí yo creo es considerar o ver la forma en lo que podamos ayudar a esta comisión o ver, no sé qué es la petición de, la mejor petición de René para que podamos ayudar a solucionar esto del vertedero. Aquí es hacer conciencia que ya lo conocemos todo, la situación, pero que pues hagamos a lo mejor presión para que se pueda, en lo que se pueda ayudar, para que se pueda solucionar esto. René, adelante. Sí, nada más comentar. La empresa que hizo ese diagnóstico en el 2016 hizo una proyección del volumen del 2016 en cuanto al tiempo que estaba considerado el término del vertedero. De vida. Ajá, lo calcularon con sus métodos. En el 2020 debió haber estado cerrado el vertedero. Eso es precisamente lo que te iba a preguntar, porque al menos la mayoría tenemos la idea de que ese vertedero ya no da para más. Y mi pregunta iba a ser en ese sentido de la opinión técnica que dice. Una cosa es lo que yo opine o lo que opine cualquier otro funcionario o persona, pero efectivamente ya tenemos esa opinión técnica de que ya no da para más. Así es. Entonces ya 3 años más estamos al borde.
El otro punto es que a través del IMPLAN con el arquitecto Paul, que ha estado más en contacto, se puede hacer una reevaluación de la capacidad actual del vertedero, porque ya manejan los drones y ya hace como un cálculo del volumen que se espera de capacidad ya final total, ¿no? Eso lo podemos también como afinar, como paso, un paso ya pensando en el cierre y abandono del lugar, ¿no? Uh-huh. Así es, pero como dice, pero es un trompo a la uña, ¿no? Pues otro lugar, pues ¿dónde, no? Nadie lo quiere cerca. Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera comentar nada más como antecedente, para que estuviéramos enterados. No recuerdo si en el periodo 2006, 2009 o 2012-2015 ya se habían hecho los respiraderos para el biogás, uh-huh. Recuerdo. También se habían hecho los mamposteos para desviar las aguas pluviales. Se hizo lo de las membranas y se empezó a bombear los lixiviados. Uh-huh. Entonces ya se hacía todo eso en el pasado. Uh-huh. Yo lo recuerdo porque yo físicamente estuve ahí y le dimos seguimiento. Entonces me comentas que en el 2016 ya todo eso que se había hecho quedó rebasado o simplemente taparon todo. ¿Qué pasa? No sé si tengas información al respecto, porque se me hace muy canijo que todo el avance que se tenía, que ya se había hecho todo eso, pues dejó de ser, o no sé si tenga la información. Pero fue 10 años después. Es rehabilitar, porque con la masa de la basura empieza a hacer taponeamientos, por ejemplo, de las zanjas de control, se ven que están ahí, pero están ya inhabilitadas completamente. Entonces es rehabilitar. Es darle mantenimiento. Mantenimiento. Sí, por ejemplo, platicaba con la regidora Beatriz de que se ocupaba una manguera, ¿no? Pues esas mangueras son porque cuando se ha quemado, pues se trozan las mangueras, son para rebombeos de los lixiviados. Entonces, pero cuando uno va por ahí, los lixiviados salen por todos lados. O sea, ya no sabes cómo, por dónde controlarlos, ¿no? Entonces, llegan a un sistema de fosas y de ahí se rebombean. Pero las canaletas prácticamente están desdibujadas, hay que rehabilitar. A ver. Adelante. ¿Y de todo esto que hemos puesto manos a la obra? ¿Tenemos proyectos, tenemos recursos, tenemos presupuesto? ¿Qué hace falta? No tenemos presupuesto. No tenemos el presupuesto. Dentro de la dependencia no. ¿Debe estar en ecología? Pues o en aseo público. En aseo, no sé, en alguna de las dos. Le comentaba a René cuando estábamos platicando de esto, que aquí en el proyecto que trae René trae muchas recomendaciones, y cuando estábamos platicando dice, pues lo primero sería hacer lo de las chimeneas que se taparon y que necesitamos una máquina que vaya a hacer las zanjas, que vaya a hacer todo este trabajo, pero se necesita presupuesto. Pero sí se pueden cambiar partidas, ¿no? Posiblemente, sí. Digo, pues hay que buscarle el recurso, porque a veces nos gastamos el dinero y las máquinas en otras cosas. ¿No las tiene Obras Públicas, Desarrollo Rural? Sí. Obras Públicas tiene maquinaria. Entonces, ¿no sería más fácil que una comisión mandarlo a Obras Públicas, a Servicios? Bueno, yo creo, pues. Aquí lo que René propone, pues, es la ayuda de la comisión para generar estas gestiones. Pues para eso estamos. Para que podamos lograr hacer el trabajo que se necesita y que se hagan las zanjas que se requieren, que se hagan las chimeneas, que se tome dinero de donde podamos o de donde nos puedan dar para la dependencia, ya sea para aseo, por eso está colegiada con los servicios, o para ecología, para llevar a cabo estos trabajos y ver si todavía tenemos tiempo, como dice René, unos 3 años para poder llegar a un cierre adecuado.
y no es más viable que esta, bueno, este punto se hubiera subido junto con Hacienda y Patrimonio? Yo creo que primero hay que definir qué proyectos de todo lo que he mencionado que no cumplimos, en cuáles nos vamos a enfocar. Lo que sí queda claro es que es nuestra responsabilidad lo que está pasando en el basurero y tenemos que tomar acciones ya, aunque sean sencillas, pero ya encaminarnos a darle solución a los problemas que está teniendo el vertedero. No podemos seguir con los ojos cerrados, siendo irresponsables, sobre todo los que somos regidores de este asunto, para que empiecen a caminar las soluciones. Si bien es cierto que no es un problema que nació con nosotros, no podemos seguirlo heredando y haciéndonos como que no pasa nada. Todavía nos queda un buen rato aquí y podemos hacer por el basurero lo que nos corresponda y ir pensando en que ya, y si se va a morir y un día antes tenemos que cambiarlo de destino antes de irnos, pues lo tenemos que hacer. Nada más sí hace falta que nos enfoquemos en que existan esos proyectos y por muy sencillos que parezcan, empezar a caminar, porque en realidad yo sinceramente no veo mucho que estemos haciendo por eso. Entonces, ¿qué les parece si en el acuerdo para tomar ya decisiones le pedimos a René que nos diga en concreto un plan de recomendación donde tomemos o tengamos un aproximado de lo que necesitamos para poder solicitar que se amplíe una partida para cualquiera de las dependencias que sea lo más favorable y que de alguna forma podamos ya intervenir? Ahorita ya empezó a llover y como quieran, ese es un alivio, pero sí intervenir en esta situación. Y si no se puede este año con el presupuesto, pues ya para el otro ya lo tienes visto. ¿Cuándo trabajamos el presupuesto de esos? Noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre. Octubre, ya está trabajando. Para que nos tenga listos. Y si tú pides 3 millones, nosotros pedimos 6 y nos dan 500, pero. Pero algo se hace. Adelante, regidora, quería comentar sí. algo. Sí, bueno, existe lo que es como la ampliación de partidas o el cambio de partidas. Yo lo que propondría sería más bien una mesa de trabajo ya con aseo público. Para ver este tema específico, mesa de trabajo con aseo público, con ecología y incluiría también al gerente de gabinete para que le dé seguimiento INPLAN para determinar primero el proyecto, saber cuántos recursos es el que necesitamos, determinar qué es lo que tiene el ayuntamiento y qué es lo que necesita contratar o subcontratar para saber de cuánto estamos hablando y poder ahora sí solicitar esas ampliaciones y ese recurso para que se empiece a operar. Pero sí es un tema de mucho rato y de una mesa de trabajo de varias personas. ¿Es cuánto? Entonces, el punto será realizar una mesa de trabajo lo más pronto posible. René, sí. Convocar a la dependencia del INPLAN a servicios. Esto, lo del INPLAN, yo digo por lo de estos drones, este estudio, bueno, todo gracias, esto, gracias. ¿Sí? Servicios y ecología y medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno. Agregaría también, si se pudiera, a gente de obras públicas. Obra pública. Ah, perfecto. Por el tema de maquinaria y también por el tema de la reconfiguración topográfica del lugar. Sí. Porque tiene gente ahí también para esos temas. Sí, es obra pública, INPLAN, desarrollo de ecología y medio ambiente y aseo público. Y aquí la regidora sugiere que se le invite al jefe de gabinete para que esté enterado y nos pueda ayudar con el seguimiento operativo. Tengamos mayor apoyo. Claro. ¿Sí? Si estamos de acuerdo con el punto, a favor de levantar la mano. Te hablamos. Ay, perdón. Un comentario del regidor Arturo. Sí, gracias. Pues ya, sí, nada más mencionar que ya anteriormente se había visto incluso con el presidente municipal lo del plan del manejo integral de residuos sólidos urbanos.
porque esto no es solamente el vertedero, sino son una serie de cosas, desde la recolección de la basura, las campañas del manejo de los residuos sólidos, de la reutilización, reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que está René, me imagino que hay un montonal de asuntos pendientes, que está bien canijo, nada más, tan solo con ese tema está bien complejo. Uh-huh. Yo quisiera pedirle a René que nos dijera qué es lo más viable, porque no podemos andar dando palos de ciego, ahorita hacemos una cosa y luego otra y así, pero pues tiene que ser todo de manera integral. No sé si fuera posible hacer una propuesta incluso hasta de consultores externos o algo, o algún experto, pero sí tener un documento, una guía, un plan estratégico para resolver esta problemática. Porque a lo mejor ahorita pues solucionamos una cosa, pero pues si le seguimos aventando a lo canijo de residuos, pues no va a tener fin esto, ¿verdad? Entonces, algo de, no sé, un trabajo muy profesional, que nos recomendaras, que vieras la opción y ya hacer el planteamiento a la comisión y luego al ayuntamiento. Pero algo, de hecho, por norma creo que se tiene que tener ese plan, ¿verdad? Y no se tiene. Así es. Entonces, pues más bien empezar por eso, por esa parte, saber exactamente qué es lo que tenemos, qué es lo que se necesita, y entonces sí ya actuar de manera estratégica y ya ver lo de los presupuestos y todo esto. Pero si no, vamos a seguir igual haciendo hora para allá y luego hora para acá, y no se toma de manera integral el asunto. No sé, que viera, yo le pedí a René que viera esa opción de hacer algo ya muy muy en forma, aunque en este periodo no lo a lo mejor le avanzamos un 5%, un 10%, pero que sí ya vaya con un rumbo muy definido y las siguientes administraciones le puedan dar seguimiento a resolverlo de manera integral junto con la sociedad, ¿verdad? Porque es un problema pues, en que tiene que estar involucrada toda la sociedad de Pantitlán. Yo ese sería mi punto de vista antes de meterle dinero a X o qué cosa. Más bien primero diagnóstico y un plan integral de manejo de los residuos sólidos urbanos. Hace ratito René comentó que del 2016 a la fecha no ha cambiado mucho, o sea, en la cuestión de análisis. Pues el René ya tiene un listado de recomendaciones que él considera que son las más viables para poder hacer esto más fácil. Pero las mesas de trabajo nos van a ayudar a llegar al punto de exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces yo considero que el acuerdo sea que hagamos las mesas de trabajo y demos solución con lo más pronto que se pueda. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí votamos el punto. Quien esté de acuerdo, favor de levantar la mano. ¿Se puede agregar la fecha ya de la mesa de trabajo desde ahorita para que quede estipulada? ¿Consideran que podamos poner la fecha de la mesa, de la primer mesa de trabajo? ¿Sí? ¿Qué día les gustaría? ¿Sugieran fechas? El que sean los jueves, por favor. Muy bien. Entonces, en ese caso, como dice la regidora, lo que pasa es que nosotros estamos en el comité de requisiciones y nos requiere casi toda la mañana. El próximo miércoles sería... ¿Mañana? 19. Miércoles de la próxima 9 de julio. A las 12:30. 19 de julio a las 12:30, ¿les parece? Sí, sí. Muy bien. Entonces ponemos la fecha ahí de la reunión. Mesa de trabajo para ecología, aseo, INPLAN y obra pública. ¿Y no sería bueno, Beatriz, que tú les fueras platicando a los demás que están convocados en este portal para que vean esto? Sí, les hacemos llegar Lo que tengan el tema del vertedero. Muy bien.
Muchas gracias. Siguiente punto. Siguiente punto, puntos varios, es cuál. ¿Alguien tiene un punto vario? Siguiente punto. Siguiente punto, clausura, ¿es cuánto? Siendo las 2:31 de la tarde, damos por concluida esta novena sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, colegiada con servicios públicos municipales. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.